Bienvenidos a este nuevo video en donde explicaré de forma rápida cómo van a ser grabadas y transmitidas las partidas del torneo X. En pantalla están viendo las reglas del torneo, las cuales voy a dejar en la descripción un link para que puedan verla de forma detallada. Los participantes, por favor, entiéndanlas muy bien, léanlas bien, para que luego no haya inconvenientes o malentendidos. De igual forma, en el chat de líderes estaremos ayudándonos mutuamente, tanto colaboradores como otros líderes, para que todos estemos en sintonía y calibrados respecto al torneo. Recuerden seguir también las redes oficiales del torneo, las cuales también dejaré en la descripción. Síganlas en Facebook, ya que allí publicaremos cualquier novedad o información que los participantes deban saber. Repito, por favor, antes de hacer preguntas, léanse bien las reglas, solo responderemos aquellas que no estén respondidas en las reglas, ¿no? O en este video. Este video lo enfocaré más que todo para que entiendan cómo van a ser grabadas o transmitidas las partidas. Recuerden que no todas las partidas van a ser grabadas o transmitidas, pues son muchos equipos, son 128 equipos, o sea, 64 partidas se esperan para la primera ronda. Nosotros, los organizadores y colaboradores, escogeremos las partidas que vamos a grabar o transmitir. Vamos ahora sí con la explicación, ¿no? Recuerden que son 5 versus 5. Entonces aquí estamos el colaborador 1 y el colaborador 2. Van a haber dos colaboradores en cada partida. Sin embargo, solo uno de ellos va a transmitir. En este caso va a ser el colaborador 1. Supongamos que aquí están los 5 completos en cada equipo. Como era una prueba, solo lo hice con 2 jugadores. Pero bueno, hagan de cuenta que están los 5 más el sexto, que es el colaborador. Aquí estamos ya en la partida. Como ven, voy equipado con un cosac para que el equipo contrario sepa que yo soy el colaborador. Primero debo destruir mis robots, porque la idea es quedar en modo espectador. Entonces voy a destruir todos mis robots hasta quedar con el cosac. Y como el último robot no se puede destruir, pues me lo tiene que destruir el colaborador 2. Esa es la función del colaborador 2, dejar al colaborador 1 en modo espectador. ¿Y cómo lo deja en modo espectador? Pues simplemente le destruye su último robot, que es el cosac. Es algo sencillo, no es tanto complique para ustedes. Ustedes en batalla, los participantes, simplemente ignoren a los cosacs, que nosotros solamente vamos a destruirnos y a ponernos en modo espectador. Ya el colaborador 2 tendrá que abandonar la batalla para que no interfiera después, porque si queda vivo corre el riesgo de que pueda interferir en la batalla. Recuerden, el colaborador 1, que soy yo en este caso, va a ser el que va a transmitir o grabar, es un ejemplo. Y el colaborador 2, su única función es dejarme en modo espectador, y por eso es que abandona la batalla. Si eres un participante, lo único que debes saber con los cosac es que no debes tocarlos, y ellos tampoco te van a tocar a ti ni capturar balizas. Ellos simplemente se van a autodestruir para poder transmitir la partida en YouTube o Facebook. Es así de sencillo. Como ven, ya aquí estoy en modo espectador y puedo ver a cada uno de los jugadores en batalla. Hagan de cuenta que están 5 contra 5. Aquí solamente, como era una prueba para mostrarles, está 1 versus 1. Pero en batalla real serán 5 contra 5. Recuerden que no todas las partidas van a ser grabadas o transmitidas por colaboradores, ya que pues son muchas partidas en primera ronda y segunda ronda y no nos da el tiempo, ¿no? Escogeremos algunas partidas, las que se cuadre a nuestros horarios, para transmitirlas o grabarlas. Ahora, si los participantes, los equipos participantes, tienen algún piloto que tenga la capacidad de grabar la partida o transmitirla, puede hacerlo, pero es bajo su propia responsabilidad. Si se le crashea el juego, ya es bajo su propia responsabilidad, ¿no? Tiene que estar muy seguro de que pueda grabar o transmitir la partida. Pero eso debe hacerlo uno de los 5 pilotos en juego. No deben añadir un sexto jugador, ya que los sextos jugadores solamente serán colaboradores o youtubers oficiales del torneo. Y pues bueno, ya los equipos al final de la batalla pues toman captura del resultado y vuelven a hacer el mismo ciclo. Recuerden que son 3 batallas, el mejor de 3 batallas, y pues ya lo suben al grupo oficial, que dejaré en la descripción. Eso es todo, chicos, espero haber resuelto dudas, y si tienen más dudas, pues los líderes podrán hacerla por medio del chat de líderes. Nos vemos, chicos, hasta el próximo video o directo.